más o menos cada uno los rangos, los ejercicios, y empezamos con bajo. Y quedaría más o menos así. Expandido un poquito más, supuestamente llega hasta aquí, pero bueno, por si acaso necesitan un poquito más de práctica o quieren practicar un poquito más el rango para expansión, pues hasta acá, ¿no? Pero por lo general es normal que solo llegue hasta el mi, ¿no? Sería para el rango de bajo, ¿no? Para barítono, pues vendría a ser casi lo mismo, que siempre empieza desde por acá hasta acá. Y como ya hemos hecho ese rango desde acá hasta acá, pues ya estaría cubierto también y podrían, el barítono y bajo podrían utilizar el mismo ejercicio, ¿no? La voz de tenor. La voz de tenor empieza de acá hasta acá. Entonces vamos a hacerlo desde el fa, ¿no? Eso es para el tenor. Y ahí estaremos tocando hasta el fa, entonces ya sería bastante para cubrir. Lo regular es que llegue hasta el do, ¿no?
poste alto vendría a ser aproximadamente del sol 3, sería este, al sol 5, que sería acá. Y como ya hemos hecho la voz de tenor por acá, pues este mismo ejercicio se podría utilizar para la voz de alto, ¿no? Y para la voz de soprano, pues también ya tenemos, llegamos hasta por acá. La voz de tenor, entonces ese mismo ejercicio se puede utilizar para la voz de soprano. Entonces básicamente serían dos ejercicios. Si la voz es demasiado grave, pues se tendría que utilizar el primero. Si la voz es un poquito más aguda, pues utiliza el segundo ejercicio, el segundo patrón que he creado. Y por ejemplo, pues déjenme ver el tiempo. Les puedo dar el ejemplo más o menos de cómo quedaría alguno de los ejercicios en la voz de soprano, que es el rango que tengo. Y bueno, en este caso, pues soprano es más o menos de aquí, pero ya con algo de práctica creo que yo por aquí o por acá. Entonces vamos a intentarlo desde ahí. Y por ejemplo, podría empezar con el ejercicio número 5. Ahí ya estoy como que ya casi no me alcanza la voz, pero es porque ya estoy llegando al tope del rango, ¿no? Por ahí, ¿okay? Y ya cuando pasa eso, pues ya paramos ahí para no lastimar nuestra voz. Y claro, tratar de llegar un poquito más lejos. Si ya sentimos que ya sentimos así como algo de dolor, ya hay que parar inmediatamente ahí y volver a otro ejercicio que no esté tan ahí, ahí justo en esas notas difíciles, ¿no? O sea, y me digo difíciles que ya estén al tope del rango vocal al cual pertenezcamos, ¿no? Por ejemplo, también podría hacer el ejercicio UA. Ese ejercicio ya como que por aquí ya. Entonces van a haber ejercicios que nos van a permitir llegar un poquito más lejos y otros donde ya sentimos que ya hasta ahí, ¿ok? Bueno, pues esto sería más o menos la idea de cómo sonaría obviamente en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, de ahí ya lo que puedo hacer es regresar y vendría a ser pues lo mismo.
los hago más rapidito, pero es más o menos para tener la idea de cómo más o menos sonarían. Y bueno, pues espero les pueda servir este tutorial. Y pues nos vemos en la próxima. Bye bye.